Hola, buenas tardes. Nombre, apellidos, la falla a la que perteneces y el sector. Me llamo Claudia de Marco Camayonga, pertenezco a la falla Plaza Viso Amigo Conca y el sector La Roqueta Rancapins. Muy bien, y dinos qué curso estás haciendo y qué tal has acabado el año. Pues he finalizado cuarto de primaria y la verdad lo he acabado con muy buenas notas. Muy bien. A ver, ¿te gustó el acto de la preselección de tu sector o se te hizo muy largo? No se me hizo nada largo porque la verdad nos entretenieron bastante y fue una maravilla, uno de los mejores actos que he hecho. ¿Qué sentiste en el momento que oíste tu nombre? La verdad no lo oí, me lo tuvieron que decir y venía por mí porque no me había enterado. O sea, que no lo oíste, ¿no? ¿Te avisaron tus propias compañeras? La verdad es que sí, me avisó Ana porque yo no me había enterado. Yo pensaba que salía otra. Yo sí que oí Cla, pero no sabía que era yo. La verdad, muchísima emoción y muchísima felicidad. ¿Hay alguna amiguita tuya del sector que vayas a echar así más de menos, que no haya salido? Voy a echar bastante de menos a todas, pero a la que más, a Marta de Espartero. La quiero mucho y le mando muchísimos besos desde aquí. ¿Cómo te llevas con las otras compañeras seleccionadas? Me llevo muy bien, la verdad. Hemos hecho muy, muy buena piña y creo que podemos pasarnos todas juntas súper bien. Y al resto de compañeras que no han tenido la misma suerte que tú, ¿qué les dirías? Mándales un mensajito. La verdad que el mundo de las fallas no se termina aquí porque no hayáis salido. Esto continúa adelante, vuestra falla seguro que se está apoyando muchísimo. Yo os envío muchísimos besos desde aquí y muchísimo ánimo. Muy bien, oye, muy bien, ¿eh? ¿Sabes si los papis te están haciendo algún traje nuevo para el Día de la Fonteta o no has oído nada por ahí? Dijeron que no, pero yo sí que sé que me quiero poner mi traje favorito. Me encanta, me parece muy bonito. Y es que me trae muchos recuerdos a la mente. Muy bien, ¿y sabrías decirme a quién han ido tus papis a comprar todas tus telas de fallera y todas las cositas que te han comprado? Mis aderezos me los he comprado en Art Antique. Mi costurera ha sido Amparo Fabra. Y hay telas que no las he comprado. El de la presentación me lo compré en Catalá. Pero mi espolín no me lo compré en ningún sitio, es de mi tatarabuelo. Y por eso me encanta y lo quiero llevar. Lo llevé en mi preselección, me dio muchísima suerte y espero que en la Fonteta me pase lo mismo. Muy bien, esperemos que sí. ¿Cómo esperas vivir el acto de la Fonteta? Con muchísimas ganas. Si no salgo para mí, no pasa nada. Mi falla seguirá estando, espero que siga estando orgullosa de mí. Y la verdad, vivir esto para mí es mi gran sueño desde que era pequeña y desde que he vivido las fallas. ¿Crees que te van a elegir para la corte del 2017 o lo ves un poquito difícil? Lo veo muy difícil porque hoy estoy viendo niñas muy guapas, muy simpáticas y mis compañeras también, la verdad, no tengo palabras para describirlas. ¿Y si además de todo te dijeran que puedes ser tú la fallera mayor infantil de Valencia, qué pasaría? ¿Lo serías? No lo sé, la verdad, para mí sería un gran orgullo representar a mi falla en 50 años y la verdad es que no sé expresarlo con palabras, para mí es lo mejor que me podría haber pasado en la vida. O sea, que te haría ilusión serlo, ¿no? ¿O con ser de la corte ya es suficiente? A mí con llegar a ser de la corte ya sería para mí un grandioso orgullo, pero si llego a ser la fallera mayor, es que ya sería mi sueño hecho realidad y mi falla orgullosa, vivir el mundo de las fallas desde otro mundo, ver las fallas desde otro giro y representar a mi fallita y a mis obispitos y a mis obispitas desde lo más alto de las fallas. ¿Qué es lo que más te gusta de ser fallera? Me encanta vestirme, tirar petardos y disfrutar de todos los actos. ¿Qué actos de tu falla, no de las fallas, sino de tu falla, son los que más te gustan? Me gusta mucho cuando el nombramiento, los actos de playbacks, de jotas que organizan, la verdad, se los curran muchísimo, hacen globotas, hacen de todo y la verdad estoy muy contenta de mi delegación de infantiles que he tenido este año. Las quiero a todas muchísimo
y les digo desde aquí que he disfrutado lo máximo de mi año. Y ahora tú imagínate que por una de aquellas sí que sales seleccionada, ¿por qué no? ¿Te va a molestar que te hagan muchas fotos por la calle, que te los fotógrafos, la gente, o no? ¿O lo ves una cosa muy normal? La verdad es que lo veo normal porque, y que te hagan entrevistas como tú me estás haciendo ahora, para que la gente te pueda conocer, te pueda mirar y, la verdad, conocerte mejor desde dentro, porque si fueras fallera mayor infantil o corte, te deben de conocer, porque a lo mejor la ves muy guapa una niña, pero a lo mejor luego no te gusta por dentro. Entonces me parece una gran oportunidad para que la gente que no las trata, poderlas conocer. Claro que sí, la verdad es que tienes muchísima razón. Y ahora vamos a ver, ¿qué cualidades tiene que tener para ti una fallera mayor infantil de Valencia? Ser muy fallera, vivir las fallas, simpática, agradable, acogedora también, porque hay gente de fuera que quiere conocer nuestra fiesta y para una gran fallera mayor infantil de Valencia tiene que ser como, o sea, acogedora y eso. ¿Y tiene que hablar el valenciano o no necesariamente? Aunque hable el castellano sería ya suficiente. Yo creo que es nuestra lengua, la debemos de hablar todos. Yo, desde mi punto de vista, sí que lo veo, porque a lo mejor hay gente valenciana que necesita una fallera mayor infantil de Valencia que hable su lengua. También me parece muy bien porque la demás gente te puede ver desde otro punto de vista, viendo sus lenguas. Yo hablo la lengua valenciana. Y también que hable un poco de inglés por los extranjeros que puedan conocerla y hablar con ella. Y si te dijeran que puedes, a ver, que puedes cambiar algo de las fallas, ¿vale? Tú imagínate que vienen y te dicen, puedes cambiar algo de las fallas. ¿Tú qué cambiarías? ¿O lo dejarías como está? No cambiaría nada porque las fallas han nacido así, son así y a mí me gustan tal y como son. Pero sí que es verdad que me gustaría alargarlas por lo menos 3 o 4 días. Dinos, no sé, las próximas visitas que vas a hacer ahora y jornadas que vas a hacer con el jurado, con tus amiguitas, las compañeras, todas. No sé si habrás oído por las mayores que está Calvestra, que están los museos, un montón de sitios divertidos. ¿Qué es la que más ganas tienes de disfrutar? Yo soy una niña bastante aventurera. Me encantaría ir a Calvestra, nunca he ido. Me están hablando muy bien, sobre todo amigas que conozco que han sido preseleccionadas para la corte, que se lo han pasado fenomenal el Calvestra. Y yo espero que este año tenga la suerte de poder ir y pasármelo igual de bien que ellas. Vale, y en caso de que no fueras seleccionada, ¿qué pasaría? ¿Te lo vas a tomar muy mal, normal, o te sentirías muy triste? Lo mismo que ahora mismo, hace un momentito les he dicho a mis amigas, para mí lo que yo quería es vivir esto porque es una aventura más. Para mí si no saliera me daría igual porque han habido muchas de mi falla que han llegado hasta la Fonteta pero no han sido preseleccionadas y sería demasiada suerte que yo en 50 años pudiera ser, pero me daría igual. O sea, para mí mi falla es la verdad, para mí haber sido fallera mayor infantil de mi falla es haber sido como fallera mayor de Valencia en mi falla. Muy bien, muy bien. Oye, eso es todo un orgullo ser de tu falla, ¿eh? Muy bien, cariño. Bueno, pues nada, encantada de haberte conocido. Te deseo toda la suerte del mundo. Ojalá pueda escuchar tu nombre, yo y todo el mundo, el día de la Fonteta. Y nada, eso sí, sobre todo disfruta muchísimo de los días que vas a pasar ahora, que van a ser muchos, muy divertidos y muy buenos, ¿eh? Y quédate con el recuerdo y ojalá tengas mucha suerte. Muchísimas gracias y gracias a todo el mundo, que sobre todo a los de mi sector que han confiado en mí para votarme y les envío un beso desde aquí.